Listo. ¿Perdón? Bueno, pues la verdad que bienvenidos, muy contentos del día de hoy tener la presentación de Mario. Como saben, tuvimos dos torneos muy malos. Teníamos que regresar a raíces y tener no solamente identidad, sino un liderazgo muy fuerte en lo que es la dirección técnica. Mario es una persona del fútbol mexicano de muchísimo tiempo, desde muy joven jugó, entiende bien lo que es estar en un club histórico, representar con dignidad la competencia, con garra, con intensidad. La verdad que estamos muy contentos de encontrar un técnico con su personalidad, con su liderazgo y algo muy importante. No le gusta perder y creo que obtiene las mejores versiones de los jugadores, algo que nos había faltado mucho a nosotros. La verdad es que no solamente estamos contentos, sino muy, muy, muy motivados porque en el plan que tenemos del Club Atlético Morelia, pues es, yo creo que el torneo más importante, nos estamos buscando el ascenso por el tema de certificación y varias situaciones que tenemos nosotros programadas en nuestra agenda de trabajo. Y contar ya con un técnico con el ADN que les decía, más toda la experiencia en esta división para poder ascender, eso es para nosotros muy importante. Algo que sí quisiera dejar muy claro, y Mario, agradecerte que has tomado este reto que lo veníamos platicando de tiempo atrás, es no solamente la paciencia, sino todo el apoyo para Mario García. Podemos tener bajas o altibajos, sé que es desde deporte, se sufre, pero nosotros estamos muy, muy, muy contentos de la identidad que tiene Mario de liderazgo. Entonces, arranquemos flojos, estemos bien. Sé que no es la naturaleza de Mario porque tiene una alta competitividad, pero el proyecto está muy sólido a largo plazo, con mucha paciencia. Encontramos un técnico con las características que el club siempre, su servidor, había buscado. Entonces, es un gusto presentárselos. Ya tuvo su paso por Morelia, conoce la plaza, obviamente conoce tanto al Atlético Morelia como tal, como a Monarcas Morelia como tal. De hecho, dirigiste a Monarcas, ¿no? Como tal, estuviste aquí en el cuerpo técnico, no dirigiendo con Monarcas. Obviamente, llegaste a enfrentarlos, me imagino, como jugador, pero al Atlético Morelia, ¿no? Entonces, la verdad estamos muy tranquilos, sabemos que hay que trabajar muchísimo porque lamentablemente, se los he compartido yo, parece ser que el jugador llega a Club Atlético Morelia y cree que es la tierra prometida cuando está muy lejos de la tierra prometida, cuando tiene que tener una exigencia, y lo hemos platicado con Mario, de que cualquier jugador debe de apuntar a estar en los mejores equipos del mundo, tengas la capacidad que tengas, tienes que apuntarlo y exigirte de esa forma. Mario tiene esa misma visión. Nos gusta mucho su visión de trabajar con jóvenes, nos gusta mucho su visión de que puede trabajar con jugadores hechos. Solo hay una sola regla, juega el mejor, algo que también comparte mucho conmigo, no hay jerarquías, las jerarquías se ganan entrenando y se ganan con la disposición, la actitud. No hay nombres ni apellidos, sino los mejores que están para jugar. Entonces, Mario, bienvenido, la verdad que es un placer, estamos muy honrados de que hayas aceptado este proyecto, lo platicamos hace tiempo y bueno, hoy nos encontramos. Así que bienvenido. Te cedo la palabra. No, muchas gracias, José Luis, Cristian, al proyecto Club Atlético Morelia, la ciudad, la afición. Pues la realidad es que el agradecido soy yo por la oportunidad de poder seguir trabajando. Creo que estoy en un buen momento, en un gran momento como entrenador, y el que esté yo afuera me siento mal. Y el coincidir con un proyecto que quiere estar en primera, pues para mí es una situación de felicidad y agradecimiento, porque coincidimos en lo que queremos para el futuro cercano, que es estar en primera división, que es tener este estadio lleno, que es tener una afición exigente, pero que sea complacido con un equipo que haga buen fútbol, que los regrese a soñar. Y nos regrese a soñar a todos en poder competir al más alto nivel. Yo digo, a veces lo pienso, lo sueño, pero pues quiero aspirar a estar compitiendo a nivel mundial de clubes, a lo máximo con Morelia, porque es el tope que podemos tener como club. Una vez conseguido muchos pasos que hay que dar
hacia arriba, pero hay que pensar en grande y hay que trabajar para estar en correspondencia con ese sueño. Y bueno, creo que somos gente de trabajo, lo que me he encontrado aquí, y agradecer que de nuevo tengo la oportunidad de seguir creciendo y de aportar. Creo que el fútbol mexicano requiere proyectos como este, y para salir de este, pues no bache llamaría yo, pero de esta situación donde tenemos que dar un paso hacia adelante como fútbol, dado que nuestro fútbol merece ser top, merece estar entre los mejores del mundo por una simple razón: la afición. Tenemos una gran afición a este deporte en nuestro país, en este estado, y tenemos que brindarles un equipo que compita y que demuestre que esa afición esté a ese nivel. Entonces hay que ponernos a trabajar a la brevedad que es ya, y agradecerles pues esta oportunidad de poder trabajar, de seguir creciendo, de seguir aportando, de seguir demostrando, ¿no?, que el entrenador mexicano tiene metodología, tiene capacidad, y que el jugador mexicano que juega en México también tiene esa capacidad de estar al nivel del mejor del mundo. O sea, hay cosas que son difíciles, que son muy naturales de un jugador, pero hay un montón de cosas que se pueden trabajar para acercarse a este nivel top que uno aspira pueda tener el jugador mexicano, y entre más preparados jugadores tengamos, pues el proyecto va a crecer y va a ser fuerte y va a corresponder a la exigencia de esta afición, y a mí me gustaría en poco tiempo, de forma natural, tener lleno este estadio con buen fútbol y aventando gritos al fútbol nacional de que aquí está un equipo de primera división por su fútbol y su comportamiento y su aporte al fútbol mexicano. Gracias. Gracias, profesor. Procedemos a la entrega de la sudadera, José Luis, de la foto oficial. Sí. Bienvenido. Gracias. Bienvenido, Mario. Gracias. ¿Dónde dan la foto, por favor? Sí. Yo quisiera nada más dar un agradecimiento especial a Cristian, porque tuvo mucho que ver en esta negociación. Son gente que se conocen de hace mucho. Cristian, muchas gracias. Sé que has tenido mucha presión últimamente, y es digno también de reconocer cuando las cosas van bien. Gracias por este enlace con Mario y este trabajo tan, tan importante de lograr la contratación de Mario. Muchas felicidades. No sé si quieres tú agregar nada más algo para pasar antes a las preguntas y respuestas. No, bueno, antes que nada, agradecer a Norberto por su participación. Sé que tuvo un torneo complicado, y saber, bueno, que ustedes sepan que reconocemos que nos hemos equivocado, y bueno, creo que esto es el símbolo de que no vamos a bajar las manos, vamos a seguir peleando para buscar que esta franquicia esté al nivel y a la exigencia que su afición lo merece, ¿no? Entonces, pues bueno, otra vez agradecer al control público Mario García, que viene a tomar este reto aquí con nosotros. Estamos muy emocionados, porque estamos convencidos que él tiene el ADN que estamos buscando para los jugadores. Y pues bueno, darte la bienvenida, agradecerte mucho la confianza, y sabes que te tenemos mucha fe y toda la confianza. Vamos. Muchísimas gracias. Axel, iniciamos con preguntas y respuestas. Buenas tardes, profesor Axel Sierra, Cancha Colatín. Bienvenido aquí a nosotros también, a los medios de comunicación de Michoacán. Por preguntarle, ya escuchamos su sentir, ¿no?, ahorita de las aspiraciones que tiene, pero preguntarle cómo va a ser el armado del equipo, qué se tiene que reforzar, cuáles son las líneas después de lo ocurrido en este clausura 2024, y preguntarle también su situación contractual con el Atlético, cómo llega aquí a su nueva etapa como técnico. Bueno, arranco por esa, y es un proyecto a largo plazo que a mí me encantaría
cubrir cabalmente, queriendo decir eso, que desde el día uno damos resultados y a veces el resultado, yo quiero que se vea ahí en el marcador, pero a veces el resultado es el crecimiento del jugador, del proyecto, de la forma, y eso desde el día uno tiene que haber, o sea, no hay plazos, es inmediato el cambio hacia buscar una manera que nos permita estar en primera división por méritos y por peso específico. Y el armado, pues es un trabajo de muchas horas, de mucho análisis, de mucha observación de los jugadores que participaron en este torneo y del fútbol mexicano, de expansión de primera, de segunda B. De alguna manera, pues he tenido la fortuna de instalar, el abrir puertas a todo el joven que tenga ese sueño. Y evidentemente, al estar en Morelia, en Michoacán, pues abrir esas puertas se nos van a acercar todos los jóvenes que tengan ese sueño y hay que verlos. Y eso, la realidad es que yo he tenido grandes historias de vida actuando así. Evidentemente, el ser futbolista profesional es para privilegiados en el sentido de tener una capacidad diferente, pero uno nunca sabe, y creo que desde el trabajo que se ha hecho aquí con las fuerzas inferiores, con las segundas, con las terceras, ya se están abriendo las puertas. Entonces yo tendré que abrir los ojos y ser, observar en todo momento y ser atrevido o no atrevido en el sentido de poder dar esa oportunidad al que se lo merezca, y es parte de todo ese análisis que va a llevar tiempo, que ha llevado o que llevará un análisis pues muy profundo para tener el recurso humano que permita aterrizar estas palabras en hechos, y eso es clave. Y pues clave no tanto, porque lo que necesitamos es gente comprometida con el proyecto y sobre todo con la afición. Para mí este es un equipo popular, vengo de equipos populares casi siempre trabajando, y para mí por eso conecto, porque yo sé lo que la gente quiere, y la gente quiere garra y buen fútbol, y eso se consigue más trabajando que a veces con una calidad de específica. O sea, a veces los nombres, y en el fútbol actual no alcanzan si no tienen lo otro, y lo ves, lo acabamos de ver hace un rato, en la máxima competencia a nivel del mundo del fútbol, si no tienes una capacidad física, una entrega y una garra, la calidad individual no alcanza. Si a eso le sumas un trabajo colectivo, puedes competirle al que sea, y puedes soñar y pensar que puedes estar en lo máximo de nuestro fútbol, que hoy es la primera división. Enrique, por favor. Gracias, Alfonso. Por acá, Enrique Peguero, para Zona General, y aquí ya se que es muy pronto a lo mejor, pero no sé si ya se hayan establecido metas a corto, mediano y largo plazo. Pues creo que a corto, mediano y largo es estar en primera. Yo, mira, he vivido todos los cambios que ha hecho la federación. O sea, yo estaba en el ascenso, yo viví el proceso con esta liga de expansión. Yo sufrí el recorte presupuestal de ese cambio, lo viví, pero me levanté. Con trabajo a recuperarle este cambio, y hoy te puedo decir que fue un cambio necesario que hizo la federación para estabilizar, para transparentar esta llamada división de plata o la división que antecede a nuestra primera división. Y creo que yo ya es momento competitivamente de que se abra el horizonte para que nuestro fútbol crezca. Entonces, creo que después de vivir eso, estoy de acuerdo con lo que se ha hecho,
y hoy creo que están dadas las condiciones para pensar en un futuro corto, que hay proyectos como este que van a engalanar, engrandecer y mejorar el fútbol mexicano. Simplemente es voltear a ver este estadio y voltear a ver a la afición en sinergia con este estadio, con este proyecto, para entender que hay puntos que van a hacer crecer a nuestro fútbol y que ya están ahí, y este es uno de ellos. Alfonso, por favor. Profesor, buenas tardes. Alfonso Gómez, de TV Azteca, Michoacán y Postdata. En repetidas ocasiones, cuando te tocó visitar a Atlético Morelia, mencionabas que esta plaza era de primera división. Hoy estar al frente de este proyecto, ¿qué te representa y en qué momento de tu carrera te llega? Pues una gran responsabilidad me llega, te repito, en un momento donde la experiencia, la sapiencia, las ganas están a full. A mí me ¿cómo decirte? Estar sin trabajo hoy para mí es doloroso. Fui a Costa Rica, tuve un aprendizaje fuerte y parece increíble, pero vine más fortalecido de ahí porque el método gustó un montón y creo que no estábamos en ese momento a donde llegué preparado para un cambio tan abrupto, aunque el cambio fue notorio. Y hoy creo que llego a un lugar donde ese cambio va a tener correspondencia desde, vamos, por eso llego aquí, desde la dirigencia hay un, son ideas que afluyen o confluyen en un mismo propósito, y entonces yo creo que por algo estoy aquí. Y creo que llega un buen momento de, mira, hoy el técnico mexicano también está, pues no te diría, no tomado en cuenta, sería la palabra, porque algo nos ha faltado. Y ese algo hay que demostrarlo, y es una oportunidad para seguir creciendo junto con Atlético Morelia. Y créeme que desde el día uno, desde observar a los jóvenes, desde ver qué posibilidad hay de incorporar gente, esa experiencia debe contar y debe valer. Gracias. De este lado, por favor. Profe, Gerardo Bola para Radio Fútbol. Preguntarle, hace unos meses en conferencias mencionaba que a la Liga de Expansión le faltaba, como bueno, al fútbol mexicano en general, le faltaba el ascenso para que se volviera algo más competitivo. ¿Cuál es la motivante para regresar? Haber dejado Atlante hace poco tiempo y regresar a Morelia. Pues simplemente lo que tienen hoy el Club Atlético Morelia es pararte, ver este estadio, ver las instalaciones, haber conocido donde están las fuerzas básicas, o sea, creo que es suficiente motivación para decir acá se está pensando en primera división, acá se va hacia primera división, y hay que dar, a veces no lo veo más difícil, sino parte muy importante, que es lo deportivo, y creo que se ha trabajado para ello. No es fácil esta división, se juega buen fútbol, hay muy buenos jugadores, porque arriba se ha tapado esos espacios con los extranjeros, con los jugadores de peso, y entonces hay mucho talento en México, y eso hace muy competitivo esta división. Y hoy pues la idea es desde el día uno prepararnos para esa competencia, y yo, bueno, coincido con José Luis, disciplina, garra, trabajo, una idea muy clara, después el parado táctico, la estrategia, te lo juro que da igual, mientras hay una mística que ustedes y la gente vean este equipo y le guste ver este equipo y le provoque una pasión, vamos en buen camino. Después los ajustes tácticos, la mejora técnica, todo se puede dar, pero lo que tiene que transmitir este equipo es desde el primer día y desde que lo vean aquí es una pasión por el fútbol, por su equipo, por que se sientan orgullosos de ver un equipo en la cancha que lo represente dignamente a los michoacanos. Si me pregunta, déjame continuar con los demás, por favor, Ismael, y después Ismael Herrera, del Sistema Michoacano Radio y Televisión. ¿Qué es un reto, tal vez el más importante para usted? No sé cómo lo juzgue en el entendido de lo que hizo con Atlante.
de la expectativa que tiene la afición con usted para por esos campeonatos que se obtuvieron y la afición que está a vida de un título, ¿podría ser uno de los retos más importantes? Pues claro, siempre el reto más importante es el de hoy. Y conozco la competencia deportiva y es fuerte. Y conozco la exigencia. Y me he preparado muchos años para cumplir con esa exigencia. Es decir, en la elección, en la forma de juego y en la preparación está la clave. Después no es dejar nada al azar ni a las circunstancias. Puede pesar eso, un partido, ¿no? Pero en una constancia, la metodología te lleva a tener una constancia de resultados y que los imponderables sean los mínimos. Y eso es trabajo. Y eso es trabajo desde el día uno. Y es donde coincidimos plenamente. O sea, realmente desde el primer acercamiento hubo esa coincidencia que no hay magia, es trabajo, esfuerzo y disciplina. Si a eso le sumas calidad futbolística, no hombre, ya la hiciste. Eso en México de repente cuesta trabajo. De repente creo que la calidad del jugador con calidad no tiene que trabajar, no tiene que cuidarse, no tiene que ser profesional. Y de repente nosotros los que tenemos que prepararnos somos permisivos o no apretamos o no los preparamos a todos, y es donde siento yo que nuestro país se ha quedado corto en ese sentido. Creo que es mucho de la responsabilidad de nosotros los formadores y entrenadores el que México a nivel mundial no esté hoy o ayer en un top que debería estar por la afición y por el gusto que tenemos en este deporte, que es el número uno de este país. ¿Tiene los elementos para ser mejor de lo que hizo en Atlante? Porque sacar la aspiración de en un momento determinado subir a primera división. Yo creo que aquí están y hay que entender que, mira, a veces decían los alemanes, el pasta así cortito, alimentos, nutrición, etcétera, y alguien decía, pues quizás estemos haciéndole un daño a nuestros jugadores teniendo todo, pero su mentalidad es diferente. Yo creo que eso está perfecto. ¿Dónde hay que retar al jugador? Allá adentro en el día a día, y eso es con un método, y un método a la mexicana, y el método a la mexicana es trabajo, trabajo y trabajo para ganar, ganar y ganar, y es donde la experiencia te dice hasta dónde puede dar el jugador promedio mexicano. ¿Por qué lo voy a llevar una hora a X kilómetros si yo he experimentado? Digo, no he experimentado, suena feo. He vivido con jugadores que hoy están en Europa y le prendes los sábados de 18 años, los agarras y hoy los ves en Italia. Ese proceso para que esté en Italia vale, pero quizá en este país está muy, muy poco les vale. Afortunadamente hay gente que sí está interesada en entender cómo un muchacho de 18 años en un año puede ir a primera y en dos ya estar, o en tres estar en Europa. Y eso es trabajo y se llama método. Y el método es más difícil que venga alguien de fuera a decirme, el mexicano pues va a dar tres vueltas y va a patear cinco veces con eso. Porque la idiosincrasia es diferente. Entonces creo que estos años lo que me han dado es entender al joven mexicano o al joven o no tan joven que juega en México y saber hacia dónde llevarlo y hacia dónde exigirle y hacia dónde encontrar ese tope de rendimiento que puede dar. Y yo confío mucho en que el mexicano tiene una gran capacidad, o el jugador que juega en México, para no cerrarnos, el jugador que se desarrolla en este país, porque tiene que contagiarse lo que tiene el mexicano, que es pues una resistencia y unas ganas de sobreponerse a todos los imponderables, y eso sí lo tenemos. Si los dejamos en la hamaca, ahí se van a quedar, pero si los levantamos en la hamaca,
los llevamos a la montaña, la van a escalar, pero no tengo la menor duda que van a ir convencidos de que se puede escalar cualquier cumbre. Eric, por favor, les pido una pregunta por medio para que les dé. Eric Rico, tocando el balón, profesor, nada más preguntarle, ¿quiénes conformarán su cuerpo técnico? Mira, se está evaluando porque todavía hay competencia, pero pues va a ser gente afín a esta metodología, afín a la plaza, a lo que es Morelia. Todo va a estar interesante. Yo, vamos, de verdad esta forma de trabajar es muy sui generis, en el sentido de que la gente que está a mi alrededor ya la tiene que conocer, porque es ¿cómo decirte? No es que sea rara, es que no es nada tradicional, no es que venga un perfil y los ponga y agarre 40 minutos, no, acá todo es a la forma de jugar, todo es en intensidad, todo es de verdad desde el día uno queriendo que el jugador crezca. Si el jugador crece, el proyecto crece y el equipo tiene más posibilidades de lograr los objetivos. Juan Carlos, por favor. Profe, buenas tardes. Juan Carlos Monte, de la Voz de Michoacán. En reiteradas ocasiones, el mismo presidente reconoció las deficiencias que ha tenido Morelia, que llegan jugadores y se hacen cómodos aquí por todas las comodidades, indisciplina, vestidor roto, falta de liderazgo. Usted es un hombre fuerte de carácter. ¿Cómo va a cambiar de chiva ese jugador para la actitud? Pues no, mire, yo soy medio pan, porque ya la verdad a mí me duele a veces que digan que yo la verdad con el jugador soy como el maestro más, más exigente, porque el otro soy feo. Yo tuve el maestro más exigente que tuve en la oportunidad de estudiar gracias a mi padre, que me dejó jugar fútbol, pero me obligó en cierta manera a no dejar los estudios. El peor maestro que tuve, el peor, fue el que me preparó para la vida, y el que después me dio trabajo ahí de asesor fiscal, y el que me ayudó a ver a ver el mundo real allá afuera, que me ha sido muy útil en esta faceta de ya muchos años de entrenador. Entonces, a veces confundimos la exigencia con el maltrato, atacar. Yo sé que hoy las generaciones son un poquito más susceptibles, pero créeme que he encontrado una manera de ser exigente, pero buena persona, porque en el fondo el entrenador es formador, y yo lo que quiero es que cada muchacho que integre el Club Atlético Morelia crezca y termine en Italia, y termine en Europa, y termine transformando su entorno para bien. Y gracias a Dios, mis mayores trofeos son esos, y son pocos, y no tengo nunca he tenido quizá el apoyo como aquí voy a encontrar. Entonces hay que explotarlo en buena forma, y esto, la comodidad, ¿cómo se pierde? La comodidad se pierde acá adentro, como retando al jugador. Qué bueno que tiene todo esto para que crezca. Ahora lo más importante es llevarlo al límite con inteligencia, con ciencia, y a veces sin ciencia. Mira, este jugador que está en Italia, no digo nombres, pero se enoja. Yo ni lo formé, yo simplemente lo acompañé un año de su carrera, a los 18, o de su debut como profesional, y lo hice jugar mano a mano, y lo hice jugar, saca la pelota de todas, y mano a mano, y él tiene una gran mentalidad de ser el mejor, y decía, soy el mejor, y un día existía todavía el torneo de Copa, y lo expulsan en la liga, entonces decido que para la liga jueguen los dos mayores que teníamos, y lo descanso en la Copa. Entonces, en donde vivíamos y entrenábamos y jugábamos, era 40 grados a las 8 de la mañana, 45 a las 9, 50 después, y lo hice entrenar un miércoles de Copa porque no iba a jugar, y entrenó pues un montón, un entrenamiento completo.
en la noche me habla el dueño que un equipo de primera lo quería ver, ahí medio desconectados entre el dueño y el equipo, y pues que le dije, pues entrenó, pero pues si tiene que jugar para que lo vea ese equipo de primera, lo va a hacer. Y el cuate lo metemos, había entrenado 10 horas antes, un montón de kilómetros, fue su mejor partido, al minuto 75, más acalambrado que Vinicius hoy, y hoy está donde está, me explico, son los retos que hay que poner acá adentro y dejar de decir que no se puede, que es mucho, que el mexicano no puede entrenar tanto, que hay que entrenar una hora, que no hay que forzarlos, que no hay que llevarlos al límite, que es deporte. Y yo estoy claro que el deporte todavía se maneja a la antigüita. Si tú brindas esfuerzo, brindas trabajo, te entregas todo, vas a obtener tarde o temprano resultados. Y si logramos que cada joven o no tan joven integrante de este club haga eso, el club crece y la gente lo reconoce inmediatamente porque se transmite. Y esa es la idea, y eso significa mucho trabajo y mucha dedicación de parte de todos, como ahora he encontrado que existe a raudales en este proyecto. Gracias. Marco, por favor, y después Juan. Gracias. Buenas noches, profesor. Marco Martillo, de Ecos del Quincero. La gente acá en Morelia recuerda al Morelia de la Tota, al Morelia de Tomás Boy, que paz descanse, al Morelia de Romano, al Morelia de Guede, inclusive últimamente. ¿Le gustaría que en un futuro pues, la gente se quede con tan grata impresión que hable de Morelia, de Mario García? ¿Se puede lograr? No, pues mira, yo aspiro que hablen del Morelia en primera división y realmente no. Y que los jugadores sean protagonistas y que el trabajo que se está haciendo se reconozca, cortemos. Digo, ¿cómo decirte? Que es doloroso. Vengo de ese proceso, o sea, he estado en plazas donde no tienen ese acceso hoy a primera división, que llenaban un estadio con 20.000 personas allá por arriba en el norte, no tan al norte de nuestro país, con gente aficionadísima y que se ponía los colores aún están en la tercera categoría, pues es doloroso de repente voltear y no estar, o no tener esa posibilidad de competirle a la América, Tigres, a esos equipos que tanto nos dan ganas de ganarles. Yo quiero que este proyecto sea recordado por regresar a este equipo en primera división, y quítale nombres, que hay una placa ya con todos, y todos ellos consiguieron regresar a este equipo histórico, a engrandecer más el fútbol mexicano. Juan Arevalo, profe, usted como jugador le tocó estar en una época dorada del Atlante, con Rubén Omar Romano, con el profe Cruz, con Daniel Guzmán, Herrera. A toda esa camada se le conoció como la escuela golpista. ¿Usted se considera de escuela golpista o en su defecto, cuáles fueron los directores técnicos que influyeron más en usted para el director técnico que hoy es? No, mira, si no digo que soy de la Volpe, se magna. No, mira, la realidad es que Ricardo La Volpe es un cuate con... Bueno, no un cuate, es un entrenador con... Que maneja unos conceptos muy innovadores de fútbol desde que yo lo conocí. Y claro que pues es padrísimo aprender de alguien esos conceptos que después no escuchabas o no veías en otras personas. Y hoy ves al Manchester City, digo, a los centrales rompiendo líneas como hacía Rafa Márquez, y entiendes que hay conceptos que hay que adoptar y hay que implementar y hay que guardar porque son conceptos de equipos top. Y él, yo creo que México es de los personajes que más conceptos ha vertido y ha dejado implantados en nuestro fútbol,
claro, pues hay que aprendérselos y si por eso soy lo, pues claro que sí. Y conocí a otros, trabajé con varios más entrenadores que me aportaron a la puente. Yo soy gente de Bucetich desde que surgió. Vamos, estar con Maradona unos meses, es un aporte que ningún mexicano tuvo. Y yo tuve la fortuna y hoy les da igual, pero vamos, el estar con un ícono de, no solo de fútbol, sino del siglo XX, pues, no cualquier mexicano tiene esa oportunidad en su profesión, ¿no? En su oficio, que es ser entrenador. Todo eso es aprendizaje. Y como la Volpe te dejaba un montón de conceptos top de fútbol, pues Maradona te enseñaba que una palmadita, digo, siendo el Maradona, que una palmadita puede ayudar más que quizá 80,000 explicaciones, y entiendes que hay que moderar y equilibrar entre una cosa y otra. Y hoy, pues la televisión, las redes, encuentras información sin necesidad de hacer un curso o ir acá o ir allá con palabras que uno ni entiende, y después cómo se la transmite un jugador, puedes aprender. Y decían, no, el entrenador mexicano no se prepara. Pues se prepara a diario, porque hoy el pensar, el desarrollar ejercicios, el analizar, el buscar soluciones, es prepararse. El fútbol no es que vayas a un foro como este a que alguien te enseñe, puede ser un camino, pero el fútbol se aprende más viendo y viviéndolo. Y eso es el recorrido que te va haciendo más fuerte. El mejor arquitecto es el que sabe poner bien un ladrillo y una cimentación. Y ese es el proceso que creo que debe seguir todo entrenador en este país. Y creo que es parte de lo que nos ha faltado para hoy tener más presencia en primera división en ese tema de los entrenadores. Entramos a las últimas tres preguntas, por favor, adelante. Hola, presentado Oscar Gutiérrez de AFE Deportes, es el fútbol. Mario, considerando todo lo que ya observaste, el estadio, instalaciones, el centro de formación, todo lo que tiene prácticamente para ofrecerle al futbolista, y considerando que la afición viene dolida de un torneo, si no es que es uno de los peores de esta institución, ¿a qué se compromete Mario García con la afición? ¿O qué mensaje le manda tomando ese antecedente? Y lo que tiene el jugador para estar aquí en Morelia. Pues mira, yo creo que yo como lo que me comprometo, que yo si me quito la cachucha de entrenador, José Luis, la de el que preside todo esto, la de Cristian, el que organice todo, que nosotros nos pongamos ahí donde está el aficionado, veamos el rectángulo verde y nos orgullezcamos, emocionemos y apasionemos con lo que veamos. Lo otro se da, pero si logras eso, es la magia que tiene este deporte y es a lo que hay que aspirar. ¿Para qué aspiramos a ganar 1-0? No, o sea, aspiremos a todo. Si alcanza, tienes todos los objetivos. Si no alcanza, nos faltó más trabajo, quizás mejor, pero vamos a tirarle que alcance, me explico, porque eso se logra más que con el mejor jugador, se logra con el mejor compromiso y el trabajo más honesto que se pueda ejecutar. Yo creo que eso es lo que yo buscaría de un equipo, que de verdad me parara yo allá, lo volteara a ver, o en la tele le cambiara de casualidad y me enganchara viendo algo que a mí como aficionado de deporte me guste, me apasione y me enorgullezca. Muy espectacular. Bueno, o sea, vamos a darlo. A mí no me gusta no tener que el equipo no tenga la pelota, a mí me gusta estar del otro lado. Después hay que generar los goles, hay que generar, pero la intención va a ser esa. O sea, no me puedo cambiar hoy, como me pasó en Costa Rica, quiero manos apretando así, y de repente vas ganando y uno ya adentro y yo, no, pues la intención va a ser ir por todo. Después hay que ajustar si el rival cuenta y la competencia es brava, pero la intención tiene que ser esa y la preparación debe ser en función de esa intención, y por ello debemos ser diferentes. Sebastián, por favor.
¿Qué tal, profesor Sebastián Esbel de la agencia Fresport? Bienvenido. Preguntarle, ahora que tuvo la oportunidad de salir del país y ahora regresa a la Liga, usted fue parte justo del inicio de la Liga de Expansión, y ahora que regresa, ¿cómo vislumbra la Liga precisamente? ¿Qué diferencias encuentra? ¿Qué es más competitiva? ¿Y qué opina de esta posible fusión con los equipos sub-23? Pues mira, no, tiene sus, lo de la sub-23 tiene sus cosas positivas, en el sentido de, yo soy, y lo he dicho siempre en el foro adecuado o a veces inadecuado, yo he dicho que la sub-20, con todo, o sea, es un aporte de años. Yo dirigí también, no era sub-20, era la reserva de Atlanta, o sea, he estado casi por todas las categorías, menos la tercera. Entonces, vamos, yo sé que en Tampico jugar hasta con, que nos tocó, o sea, a cualquier equipo, pero tener 20,000 aficionados, pues ahí estaba el Hueso Reyes, ahí sí puedo dar nombres, y el Hueso Reyes jugando con 20,000 aficionados contra, ya ni me acuerdo, el Querétaro, o sea, el Querétaro que o Pumas que tenían su segunda, pues el Hueso llegó con 24, llegó a primera, llegó a selección. Me explico, a lo que voy sin tirar tanto rollo es que ese escenario competitivo es el verdadero crecimiento de un jugador. Para mí, otra vez con todo respeto, una sub-20 en un campo de entrenamiento con una malla ahí alrededor, sin público, sin exigencia, no digo que no se exijan los muchachos, pero eso no te va, en mi experiencia, no te va a ayudar a crecer. Y lo que he visto es que los muchachos, ese brinco se les hace inmenso, ¿verdad? Cuando jóvenes en el proceso que me han tocado vivir, brincaron a segunda, a ascenso. Ese brinco no era complicado, me explico, es mi pensar, si esta 23 se hace pensando que es un sacrificio económico, pero que te va a redituar una mayor cantidad de jugadores, vale la pena, me explico, pero si lo tomas como una obligación y faltas el respeto a estos proyectos, a este esfuerzo que se lleva, y no adrede, o sea, es un tema, yo sé que se, pero no me parece a mí enfrentar equipos históricos, no veo ni creo que haga crecer en una cancha de entrenamiento con todo, y espero que no sea la intención, el objetivo. Entonces yo no sé si se tome la decisión, si no se tome, o sea, llevamos 6 meses entre que, o no, un año entre que sí, que no. Entonces, pues lo que se decida, ojalá sea para fortalecer la competencia y para fortalecer el camino de nuestros jóvenes a que realmente crezcan y se formen. Evidentemente, yo esperaría una menor edad de esos equipos que forman, que son de primera, y una libertad más en estos equipos que están constituyendo una base para estar en primera división, ojalá sea por la vía deportiva. Última pregunta, por favor. Profe, bienvenido, les digo la verdad. Nada más, yo sé que es muy pronto, profe, pero usted ya tiene una cartera de jugadores, más o menos sabe que un porcentaje de quienes quedaron comentados hace un par de semanas, Higuera, que más o menos el 60 se conservaría. ¿Tiene algo ya usted? Pues yo estudié los últimos partidos, estudié también los de la segunda, empecé a ver las segundas en general, a los de pasión ya conozco a casi la mayoría, pues hay que meterse a estudiar. Hay mucho tiempo para que lo que viene, pero también hay poco tiempo y créeme que vamos a tomar el tiempo necesario para tomar las mejores decisiones, y a veces ese tiempo se,
Mira, es lo más fácil. Digo, para mí, tú aguántame en un entrenamiento y te digo si estás o no estás. Me explico en el buen sentido. En un día te das cuenta, en el primer ejercicio te das cuenta de la actitud. Y para mí, o sea, se te ilumina o se te desilumina. Y a veces puede ser que venía cansado, pero creo que es muy fácil, o sea, no es que sea fácil. Yo ya sé lo que este proyecto necesita y eso va a allanar más el camino para tomar las mejores decisiones y para que haya una oportunidad aún de esclarecer dudas y que el margen de error sea menor en la conformación de un plantel que provoque esto que me preguntaban, ¿no? De que todos nos volteemos y digamos, estoy orgulloso de mi equipo. Este equipo debe estar en primera, este equipo tiene un fútbol que debe de aportar a nuestro fútbol desde la máxima categoría. Oye, muchas gracias a todos. ¿Puedes hacer una pregunta? Desde la dirección deportiva, la directiva, cierran filas con el proyecto del profe Mario García después de un año pues tan turbulento en el banquillo, ¿no? Donde pues hubo varios cambios de entrenadores, pero desde la dirección deportiva, pues cierran ya con el Milan para un proyecto a largo plazo, como él lo pidió. Sí, de hecho se los comentaba iniciando y te acuerdas que hemos estado platicando en corto con ustedes, que les agradezco que nos atienden y vamos a ir a cenar y a platicar. Sí, la verdad es que reforzamos también la dirección deportiva. Pronto va a llegar otra persona más para apoyar el cuerpo, digamos, deportivo de staff, de dirección. Creo que, como mencionaba Mario, cada vez más el scouting hacia jugadores que realmente necesitan una oportunidad y que tienen fútbol y que se puede, es amplio y lo tenemos que reforzar nosotros como tal. Entonces llegará alguien, en cuestión de unas dos semanas, a reforzar la dirección deportiva, que viene a reforzar ahí a Cristian. Y sí, cerramos filas. Algo que es importante decir es, siempre, o a mí no me ha gustado escoger jugadores, nunca hemos escogido nosotros jugadores. A mí lo que me gusta es que un técnico me pida jugadores y se los demos. En esa medida, la exigencia también hacia el técnico es la adecuada, porque no le das los elementos que él no te pide para trabajar. Desde que tuve la fortuna de empezar en el fútbol, en mi primer torneo en en Coras de Tepic, que tuvimos la final contra Necaxa en ese entonces, desde ahí a mí me gusta mucho armar el equipo para el entrenador o para el director técnico, no el equipo que a mí me gusta porque ni los conozco ni los sé, y menos en esta división. Ya empezamos ese recorrido cerrando filas con dirección deportiva, con una visión un poquito más amplia de oportunidades, de tener pues, un proceso de 30, 32 jugadores, y obviamente Mario es el experto de saber cómo trabaja con ellos en doble sesión, y el indicado es él, pero que sí, el jugador primero no es indispensable en este club, hay muchos jugadores. Hoy el proyecto está cimentado en la fusión de Mario, en su liderazgo, en su ADN, en la forma en que él cree, y lo hicimos a largo plazo. Cristian participó en esto porque se conocen ellos inclusive desde antes que yo conociera a Mario. Entonces, contestándote directamente, sí, y con un armado obviamente de todo el gusto de Mario. Hay veces que tienes que ser paciente porque hay jugadores que tienen contrato que pareciera que no, tampoco tú puedes agarrar y traer a todo el mundo. Creo que somos un club atractivo para algunos jugadores, también somos un club que asusta a ciertos jugadores, puede asustarles mi personalidad, que es polémica y que si pongo un tweet y que las señoritas se sienten y que la verdad esas cosas así soy, yo no voy a cambiar mi visión de exigencia hacia el club, como lo dijo Mario. Yo soy el primer aficionado que estoy frustrado viendo un mal equipo o estoy muy contento y orgulloso viendo un buen equipo. Entonces estamos todos cerrando filas, haciendo cambios hacia adentro de todo esto, lo malo que en este año futbolístico tuvimos, muchas deficiencias, no sé si desatenciones, muchas cosas. Apuntar otra vez a la exigencia, no solamente en la cancha, sino fuera, para que precisamente en la cancha, el día del partido, en la ejecución, sea meramente algo automático, se trabaja fuera, no se trabaja para el partido, o en el partido. Eso es lo que nos faltaba en una visión este último año, donde todo pensaba que se casi pues nos vemos el domingo a línea y ganamos, ¿no? Entonces, esa parte sí, todos cerramos filas, estamos redoblando esfuerzos
presupuestales, supieron, estamos incorporando un área de nutrición muy importante para nosotros, muy costosa para nosotros, remota porque es una persona de Europa. Hoy tuvimos la primera reunión con Mario y él de alguna forma es el líder que con este especialista nutricional hay que tropicalizar muchas cosas en México. Entonces estamos totalmente alineados con Mario a largo plazo para ascender este equipo a primera división en el terreno de juego, ganando y compitiendo. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias.